Hola, soy María Luisa Rosaza, soy médico psicoterapeuta y hoy voy a estar con ustedes en el segmento de salud mental en PBO Digital. Hoy vamos a hablar acerca de la depresión. ¿Quién no ha tenido un periodo de depresión, un episodio depresivo? Todos hemos pasado por momentos difíciles, sin embargo, no todos hemos tenido un cuadro de depresión mayor. Después lo comentamos. Hoy es el día en que tu esfuerzo asegurará el futuro de tu familia. Hoy te conviertes en dueño de tu lote. Sin cuota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando el Perú. La depresión es una enfermedad que afecta a nuestro cerebro. No es una condición psicológica meramente. La depresión es una enfermedad como sería una diabetes, como sería una hipertensión arterial, como sería una gastritis. Por lo tanto, necesita un tratamiento. No es suficiente componer de parte del paciente para superarlo. Muchos de los pacientes, según sus síntomas, van a necesitar medicación y psicoterapia. No todas las depresiones configuran un cuadro de depresión mayor. Hay depresiones que son más breves y no tan intensas. Entonces, estamos, por ejemplo, en un periodo de tristeza. Es normal que si vamos a cambiar de trabajo, o depende, ¿no? ¿Te ha pasado, Diego? Yo dejé un trabajo. ¿Y te pusiste triste? Ya. Entonces hacemos un periodo de duelo, ¿no? Cuando muere alguien, no necesariamente la tristeza es un equivalente a un cuadro depresivo. Sin embargo, cuando una persona se deprime, se siente mal y una de las características más importantes es que pierde el deseo de hacer las cosas. Pierde la capacidad de disfrutar. Pierde la capacidad de hacer lo que hacía antes. Es un término que en medicina se llama anhedonia, es la pérdida del placer. Todo le da lo mismo. ¿Vamos a comer? ¿No vamos a comer? Todo me da lo mismo. Ese es un síntoma que está muy frecuente. No solamente el llanto y la tristeza, tirarse a la cama, llorar, es síntoma de depresión. Hay depresiones que cursan con irritabilidad, ¿no? ¿Qué es la irritabilidad? Es el fastidio por cosas que normalmente yo hubiera tolerado, pero me doy cuenta que no puedo aguantarlas. Entonces, atentos a los síntomas de depresivos. La falta de ganas de hacer cosas, la falta del disfrute, o sea, la anhedonia, la irritabilidad. Y una cosa que siempre les pido a los familiares es que les digan, que no les digan a los pacientes que no tomen las pastillas porque se van a volver adictos. Los antidepresivos no causan adicción. Y si en alguna caja dice puede causar adicción, ha sido escrito por los abogados de los laboratorios, para que no hayan demandas ni ningún problema a futuro. Los antidepresivos son medicamentos que ayudan a estabilizar el nivel de serotonina en el líquido cefalorraquídeo. Necesitamos un nivel mínimo de serotonina para poder funcionar bien. ¿Qué es la serotonina? La serotonina es un neurotransmisor, Diego. Los neurotransmisores están en el cerebro y son los que comunican los mensajes en el cerebro, ¿no? Llevan, son mensajeros. Cuando hay depresión, la serotonina cae dramáticamente. Y los antidepresivos lo que hacen es no inducir que se forme más serotonina, sino bloquear la enzima que degrada la serotonina. De esa manera, el cerebro comienza otra vez a llenar sus niveles. Así que no les digan a los pacientes deprimidos, por favor, pon de tu parte, porque es más que eso. Es una enfermedad como cualquier otra. Nos vemos.